Pues me parece que entre otros hechos que ya aquí se destacaron son el carácter así, por un lado imprevisto, de la aparición de Néstor Kirchner en el 2003, ¿no? Cuando Néstor asume, después creo que nos dimos cuenta, ustedes lo recordarán ahora, que asume, le ponen la banda y le dan el bastón de mando. Y él empieza a jugar con el bastón de mando. Cosa que parece una chiquilinada. ¿Sí? Ustedes se acuerdan que lo agarran así, se hacen movimientos medio raros. Hoy cuando se ven algún noticioso se ve que Cristina se agarra la cabeza, como diciendo, ay, este hombre no tiene compostura, es un chiquilín siempre. Yo creo que ahora se puede ver esto casi como un símbolo, esta explosión juvenil que se ha producido en la Argentina, esta incorporación de los jóvenes a la política, esos jóvenes que, como acá decían los compañeros, pensaban irse a España o Italia. Social injusto, cuando hay opresión, cuando hay apropiación de la riqueza por parte de una minoría y empobrecimiento de las mayorías, esto no es solamente una cuestión material. Necesita este tipo de orden social injusto todo un sistema de ideas, todo un sistema de legitimación desde lo ideológico, desde lo conceptual, que nos haga parecer a nosotros que es natural que estemos como estemos, que es natural que podamos trabajar en condiciones indignas, que es natural que podamos someternos a la opresión. La verdad que estar acá ante este nutrido grupo de compañeros y compañeras nos llena de orgullo.
y nos llena de orgullo porque sabemos que a partir del 2003 hubo un cambio de paradigma en las políticas públicas, y para que este cambio de paradigma pueda llevarse a cabo es necesario seguir nutriéndonos y formándonos para que verdaderamente sea un cambio definitivo, para que no volvamos nuevamente atrás. Entonces, compañeros, la formación como una herramienta donde entre todos construimos ese saber que tenemos, agregamos datos, discutimos y nos convertimos en los mejores militantes de nuestras propias convicciones, de las propias necesidades del pueblo y de este modelo y de este proyecto que necesita afianzarse y donde realmente la posibilidad de ganar el próximo turno electoral, pero sobre todo la posibilidad de profundizar este modelo. Bueno, de esta manera dejamos inaugurada la Escuela Popular de Formación Política. Hacemos un breve receso de 5 minutos y después seguimos trabajando. Muchas gracias. Contemporáneos de nuevo de una historia que se puso en movimiento, es algo fabuloso.
es lo que nos da entusiasmo y alegría cuando volvemos a recuperar el entusiasmo y la alegría, cuando sentimos de nuevo que los rostros múltiples de los incontables de esta historia se juntan y recuperan las calles, las plazas, la alegría, la vitalidad, el deseo de futuro, es porque algo tremendo está pasando en la historia. Conflicto hay siempre en una sociedad. Mientras hay una sociedad con clases distintas, va a haber conflicto. Mientras haya gente que vive en un country y va a Europa cuando quiere y haya chicos desnutridos, hay conflicto. ¿Quién era el conflicto? Lo puso sobre la mesa. Entonces dijeron que era un tipo confrontativo, que era un tipo que no podía hacer que viviéramos en paz. Como reflexión me ha quedado... una impresión muy positiva, porque se ha podido debatir y discutir la política cotidiana como partícipes de la comunidad. Es una de las características que ha surgido a partir del 2003, donde este gobierno ha llevado adelante fomentar la participación de todos los ciudadanos. Creo que el encuentro ha sido muy bueno. Intercambiar información con otros compañeros de distintos territorios e interactuar con las diferentes experiencias es algo muy positivo, así que realmente esto nos da la posibilidad y nos da las herramientas de poder salir hacia afuera y poder debatir con otros compañeros que por ahí no están tan todavía convencidos de lo que se está discutiendo y del modelo que se está intentando llevar adelante en el país. Haciendo propio el discurso neoliberal. Y a medida que su pelo y sus patillas se acortaban, se agrandaban las distancias entre su práctica política y su discurso preelectoral. Ya no hablaba del salariazo y la revolución productiva, sino de la economía popular de mercado. Entre 1989 y 1998 se privatizaron los servicios telefónicos, los canales de televisión, las carreteras, los ferrocarriles, las aguas corrientes, la distribución de gas natural y de electricidad, las dos plantas siderúrgicas, YPF, el mercado de Hacienda de Liniers, los aeropuertos, el correo, las radios y la Caja Nacional de Ahorro y Seguro. Tiraba para los pobres, para aquellos que de repente no tenían, bueno, él estaba ahí de acuerdo para ayudarlos a ellos, ¿no? Y el kirchnerismo, ahora empezamos a vivir esta etapa que estamos viviendo, también está luchando hacia los pobres, ¿no? Para aquellos que menos tienen, para aquellos que de repente no tienen un plato de comida en su casa para todos los días de sus hijos. ¡Desde el corazón! Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. A seguir trabajando por Argentina, a seguir trabajando por el pueblo, por la nación, por la patria, siempre por la patria. Gracias, Argentina. Hemos
terminando mi casa, que es, tengo un mejor pasado. Ahora, con mis 30 años estoy trabajando, 42 años estoy trabajando, y dentro de todo, lo que yo veo es que Cristina se la jugó y Kirchner se jugó por el pueblo, por aquello que...